Dios les bendiga, jóvenes. Bienvenidos a Health Plus. Una hora y media en la cual vamos a tener alabanza y vamos a tener un espacio de Pregúntale a tu Pastor. Daniela, buenos días. Muy buenos días, David. Buenos días, jóvenes. Espero que podamos estar esta mañana disfrutando de todas las sorpresas que tenemos acá en Health Plus. Así que quédate con nosotros y vamos a disfrutar de todo lo que tenemos preparado para usted. Así que los dejamos con unas alabanzas. Adoremos a nuestro Dios. Cantemos juntos. Vengan, cantemos al Señor, juntos con todo el corazón. Libres, hoy somos por su amor, celebremos que Él vive. Vengan, confiados sin temor, corran al trono de su amor. Dejen las cargas y el dolor, celebremos que Él vive. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey. Confiados sin temor, corran al trono de su amor. Dejen las cargas y el dolor, celebremos que Él vive. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey, al Rey. Vamos a hacer una fuerte declaración y vamos a decirle a nuestro Dios que disfrutamos su presencia. Dilo. Declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia, olvidemos la tristeza y exaltemos al que reina. Declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia, olvidemos la tristeza y exaltemos al que reina. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria. Dándole gloria al Rey, al Rey. Si estás ahí en tu casa, dale fuertes palmas al Señor. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios que bendiga este momento, que bendiga todo este culto. Bienvenidos a todos los jóvenes que nos acompañan, a los jóvenes en espíritu también. Que el Señor nos bendiga a todos. Oremos y pidámosle al Señor su presencia para este día. Señor, gracias papito lindo, gracias papito hermoso por tu presencia en este lugar. Suplicamos, Espíritu de Dios, que te quedes con nosotros, no nos dejes solos. Queremos entregar nuestros corazones a ti, Señor, doblegar nuestra vida a ti en adoración,
derramar nuestro corazón ante tus pies, Señor, y entregarte todo lo que nosotros somos. Gracias por pagar el precio por nosotros, porque a pesar de quienes somos, de nuestros errores y de lo que cometemos, Señor, tú tienes misericordia y nos perdonas cada día. Suplicamos tu presencia. Te pedimos que no nos dejes y que estés en este lugar de principio a fin. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Dios. Vamos con las palmas. Dilo. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y declaramos con nuestro corazón. Te damos solo el honor. Y sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios. Tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos solo el honor. Y sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios. Tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la. Tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios. Tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Dilo solo con tu voz. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios. Tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios. Tú eres signo de todo el honor sea a ti. Dale esas fuertes, fuertes palmas a nuestro Dios de gloria. Él es digno de merecer y Él merece toda la gloria y toda la honra. Y por su gracia nosotros somos salvos. Por eso vamos a cantar con todo nuestro ser, con todo nuestro gozo, que su gracia es sublime y su amor sin igual. Si la conoces, cántala con nosotros. Oh, oh, oh.
hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, decláralo. Digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es su amor. Tomas en mi lugar. Cargas en tu mi cruz. Tu vida dice allí. Decláralo. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte venció. Dilo más fuerte. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte. No te canses. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero. Una razón, un motivo. Tú nos llenaste de amor, un amor sin igual, un amor que este mundo no puede dar. Tú diste tu vida y nos demostraste con esto cuánto nos amabas. Tú eres el Dios omnipotente,
por ti fueron hechas todas las cosas. Y tú, Señor, en la palabra nos das muchas promesas. Nos aferramos a ellas, Señor. Nos aferramos a ti. Pero la promesa más hermosa que el Señor nos dejó, Jesús dijo: cuando yo me vaya, vendrá un consolador. Ese consolador se llama Espíritu de Dios. Cántale a él y dile: y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí.
como les decíamos al inicio del programa, vamos a tener una sección llamada Pregúntale al Pastor. En esta ocasión tenemos de invitado al Pastor Giovanni Casamaguapa. Así es, así que vamos a comentar todas las preguntas que nos hicieron llegar a través de redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como @jovenesvictoria y en Facebook como Jef Central. Así que bienvenido, Pastor. Empecemos con las preguntas. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias. Comencemos, señores. Démosle. Daniela. Pregunta número uno. Nos comentan. Una amiga me preguntó, no me acerco a Dios porque tengo miedo que Dios me corrija por lo malo que he hecho. Y al mismo tiempo tengo miedo que me quite cosas importantes para mí. Yo creo que una de las cosas más grandes que los jóvenes siempre pasan es ese sentido de sentirse culpable o ese pensamiento de estar constantemente diciendo yo soy malo, yo hice esto y hice lo otro, Dios no me va a aceptar. Y es porque así se nos enseñó. Cuando todos estábamos pequeños, jóvenes nos decían, mira, si te portás mal, papá Dios te va a hacer esto, papá Jesús te va a hacer lo otro. Jóvenes, tenemos algo bien importante que recordar. Todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Colosenses capítulo 1, versículo 14 nos dice, en quien tenemos redención por medio de nuestra sangre, el perdón de pecados. Entonces, si yo me siento culpable, ¿qué debí hacer? Ir y pedir las disculpas. Entonces, si es así, yo debo acercarme al Señor y decirle, Señor, yo te fallé, necesito más de ti. Amén, Pastor. Muchas gracias por ese consejo. Así que, jóvenes, pendientes ahí de las siguientes preguntas. Pregunta 2, Pastor. Vamos. ¿Se puede perder la salvación debido a mis malos comportamientos y acciones? Ok, hay algo bien importante que hay que recordar. Siempre la salvación la vemos desde el punto de vista de nuestras obras, de nuestros actos. Yo les voy a hacer la pregunta también a ustedes. ¿Pueden perder algo que alguien más te regaló? O sea, ¿puede venir alguien más ajeno que quitarte algo que te regalé yo? ¿Puede venir alguien y quitárselo a ustedes? No, no, un regalo. Es un regalo, correcto. Entonces, la salvación eso es. La salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios. Tenemos que recordar algo. El sistema tradicional que nosotros estamos acostumbrados a nivel religioso para nosotros los jóvenes es pensar y decir, hey, miren, si hiciste esto algo malo, Dios te va a borrar del libro de la vida. No, señores, si tú has recibido a Cristo como tu salvador personal, tenemos, dice Hebreos, acceso completo a la presencia de Dios. ¿Se pierde la salvación? No, porque no depende de los actos humanos, depende de la misma gracia de nuestro Señor. Amén. Gracias, Pastor. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Pastor, creo que es muy importante y es algo con lo que todos hemos luchado en algún momento. Y es saber, ¿cómo saber si Dios me escucha? Bueno, esa es una de las cosas que creo yo siempre todo cristiano piensa y dice, ay, ¿y será que Dios me está escuchando? ¿Y será que Dios le presta atención a mis actos? Tenemos que recordar algo. Dios no es como nosotros. Los seres humanos generalmente le prestamos atención a lo que nos conviene. Los seres humanos siempre estamos, ay, aquí sí, que sí, 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 no te preocupes, mira, ¿qué opinas de tal cosa? Ah, no va a pasar nada. Dios no es así. El Salmo capítulo 5, versículo 1 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Es decir, que Dios está atento y el mismo versículo lo dice, está atento a mi clamor, Rey mío y Dios mío. ¿Cómo saber que Dios está recibiendo mi clamor? Sencillo, sientes paz. Pero pastor, si no la siento, si no sientes esa paz, entonces debes descargar más en el Señor y verdaderamente tener una mejor comunión con Él. Excelente. Gracias, Pastor. Importante esa comunión, ¿verdad? Más ahora en tiempo de cuarentena que podemos decir que Dios no nos escucha o que quizá ya no estamos yendo a la iglesia y por eso no vamos a tener la comunión. Al contrario, siempre una comunión con Dios, aún en tiempo de cuarentena. Pastor, la siguiente pregunta. Okay. ¿Cuáles son las claves para resistir la tentación? Híjole, la clave para resistir la tentación. La única manera en la que no vas a sentir tentación, hijo lindo, es cuando te muras. De ahí para allá siempre van a ser tentados. Dice Santiago capítulo 1 versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y el mejor ejemplo es Cristo. Cristo respondió con la palabra. Cristo respondió con un buen mensaje basados en las escrituras. Cristo confiaba en el poder del Señor. Una cosa, tú eres un ser humano. Y recuerda que como humano vas a ser tentado, pero dice la misma palabra en Corintios, que no vas a ser tentado más allá de lo que tú puedas soportar. Si sientes una tentación, salí corriendo. Si te cae un guá, no lo contestes. Si te aparece el mensaje en el Insta y te fue el directo,
obvíalo. Si llegó algo a tu correo, elimínalo. Si tú conoces tus debilidades, es donde tienes que comenzar a trabajar. Pero principalmente, la manera es seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Muchas gracias, Pastor, por este tiempo en el cual hemos podido responder a una de las inquietudes de los jóvenes. No se olviden de que esto va a ser todos los sábados. Así que ustedes pueden enviar sus preguntas y con gusto el pastor que va a estar aquí va a estar respondiendo. Muchas gracias. Tiempo me esperaste y no llegué, no.
gracias por continuar en sintonía de Health Plus. En este momento quiero que podamos aprender un poquito más, Daniela, de lo que es los diezmos y ofrendas. Así es. La Biblia dice en 2 Corintios 9:7 que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué te parece ese versículo? Sí, interesante. A pesar que somos jóvenes, no importa que uno no trabaje porque probablemente dependemos de los padres, pero siempre es importante apartar eso que le pertenece al Señor. No importa la cantidad, lo que importa es la manera como uno lo da y que venga de nuestro corazón. Así es, en este momento de cuarentena tenemos que aprender a dar, apartar para Dios, y de la misma forma, si no puedes dar una ofrenda física, puedes ofrendarle tiempo a Él, pasar tiempo con Él, pasar tiempo con su familia, que creo que es una muy buena opción también para nosotros aplicar este principio bíblico. Así que después de esta enseñanza, ahora los dejamos con un video. Que el Señor les bendiga, jóvenes. Estamos ahora en esta nueva etapa con Jóvenes Head Plus. Usted ya vio todo lo que tenemos como jóvenes en Victoria, ya estuvo viendo todo lo que, cómo va nuestro culto ahora, podemos decir de esa forma, pero siempre, siempre algo que no puede faltar es la palabra de Dios, y es lo que vamos a desarrollar en este momento. Así que le voy a pedir que si tiene la Biblia a la mano o pueda buscar en su tablet o en su celular, Juan capítulo 15, versículo 13. Juan capítulo 15, versículo 13, dice la palabra del Señor: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Se lo voy a leer una vez más. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que vamos a orar para que Dios pueda bendecir su santa palabra y pueda llegar a nuestras mentes y corazones. Dios, agradecemos en infinita manera la oportunidad de poder llegar al hogar de cada uno de estos jóvenes, de cada familia, Señor eterno. Ya sea ya este sábado por la mañana o cuando se vaya repitiendo este culto, este sermón, Señor, este devocional. Oramos y suplicamos que sea su palabra haciendo ese eco, fortaleciéndonos en medio de toda esta situación difícil que podemos estar atravesando, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe qué es lo que queremos hablar esta mañana? ¿Cuál es nuestro tema principal esta mañana? Jesús, mi amigo.
Jesús, mi amigo, yo sé que muchos dirán, ay, mire, pastor, yo siento que eso ya lo he oído antes. Tal vez lo has escuchado, pero nunca lo has oído, o sea, nunca le hemos prestado la atención. Muchos de los jóvenes que en ese momento me pueden estar sintonizando han crecido en iglesias cristianas o se han desarrollado en ministerio desde pequeño, pero nunca le prestamos la atención debida a entender que Jesús es ese amigo que siempre está ahí para nosotros. Estamos en un momento, en medio de esta pandemia, de este encierro, de esta cuarentena, en el que tú tienes semanas sin ver a tus amigos del colegio, semanas sin ver a tus amigos o compañeros del instituto. Yo sé que hay muchos que tal vez en los lugares donde viven no salen a jugar o llegan tarde, ya sea de la universidad, no hablan con otras personas y tu vida social casi está con tus amigos en la universidad o tus compañeros de universidad. Ah, pues yo me quiero enfocar en eso, en esa soledad que tú estás sintiendo en ese momento. En ese momento en el que a veces puedes estar rodeado de tu familia o estás con tus hermanos, estás con tus padres, pero no, tú dices, ¿y qué estoy haciendo aquí, va? Sientes ese, como ese vacío. Entonces déjame decirte que ahí es donde aparece Jesús. Jesús, ese amigo que tenemos para cada uno de nosotros. El problema es que muchos de nosotros, y especialmente ustedes jóvenes, siempre ven a Jesús como, ah, Jesús va, o Dios el que me va a regañar. Dios, el que anda detrás de mí vigiándome para que yo no ande pecando, no ande haciendo nada malo, para que yo no me meta con esta gente, para que yo no haga aquí, no haga allá. Y Jesús, no se trata de eso. Decir que Jesús es mi amigo, no se trata que me va a andar prohibiendo cosas, de que me va a andar diciendo, mira, no hagas eso. Él, a través del Espíritu Santo, me dice qué es lo que me conviene o qué no me conviene. Pero el punto clave de desarrollar una amistad con Jesús, caballero y señorita, es saber de que usted no depende de las personas. Muchos entran en depresión, ¿por qué? Porque no han podido ver o hablar con esa amiga o ese amigo porque dicen, mire, es que yo a ella le cuento todos mis problemas y no es lo mismo hablar por teléfono que cuando está frente a mí o cuando los dos lloramos o las dos lloramos. En el caso de algunas señoritas que se aferran tanto a la amistad con alguna otra señorita, pero de repente están así, como que no le he visto, siento que me hace falta, pero ¿sabes qué? Jesús sigue ahí a tu lado. Jesús sigue estando ahí esperando y diciendo, ¿y sabes qué, hija? Yo aquí soy para ti. No es que no puedas tener amistad con una persona, pero el punto es que si ahorita has pasado como mucho ya 62 días encerrado y solo sales hacia el balconcito a ver, va, cuando ves cuando pasa tal vez el señor del pan o los chuchos del vecino que andan ahí paseando o rompiendo la basura y no has podido hablar con un amigo, no has podido encontrarte, porque hablar pues lo puedes hacer por WhatsApp o por teléfono, pero no has podido encontrarte con ese amigo. Que tú dices, mire, es que yo necesito verlo. ¿Sabes qué? A Jesús no lo ves, pero lo puedes sentir siempre. Entonces, entender que Jesús es ese amigo o que Jesús es nuestro amigo es que nosotros, caballero y señorita, podamos poner en práctica esa amistad con Jesús. Podamos poner en práctica o activar esa amistad que Jesús ya nos ofreció a nosotros. Fíjense que cuando nos dice el texto en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, punto uno. ¿Qué es un amigo? Algunos dirán, ¿o para qué me puede servir un amigo? Sencillo. ¿Qué es un amigo? Una persona que me escucha, una persona que está ahí para poder hablar contigo, una persona que está ahí para poderte apoyar, una persona que está ahí para poderte aconsejar. Un amigo es una persona y un caballero, una señorita, que no solamente va a aparecer cuando todo va bien, sino que está en medio o está a tu lado cuando también las cosas van mal. ¿Cuántos? Cuando vamos creciendo, tal vez vamos teniendo compañeros. Yo tuve la oportunidad, digámoslo de esa forma, por cuestiones familiares en las que tal vez tuve que vivir un tiempo con los abuelos, un tiempo con mi papá, un tiempo con la mamá. Entonces, en medio de eso, me tocó vivir en muchos lugares y estudiar en muchos lugares. Entonces, llegaba 2-3 años a un lugar, de ahí otros 2-3 años a otro lugar y fui conociendo diferentes personas. Pero tienes que saber algo, caballero, señorita, no es lo mismo tener un conocido, o Dios, se lo decimos un poco más a los salvadoreños, tener un chero o una chera que un amigo. Porque el amigo o una amiga que en verdad lo va a hacer es quien va a estar siempre a tu lado. No es la persona que te va a dar siempre la razón. Por eso es que algunos dicen, mire, es que si Jesús viene y eso no le agrada, no es, yo te dije, no es que Jesús va a aparecer, me va a andar con un rayo siguiendo, te va a decir, no, que mira que aquí, no. Jesús está ahí para ofrecerte tu apoyo y para decirte, mira, eso no va contigo. Eso es lo que hace un amigo. Los cheros son aquellos que están con nosotros o estaban con nosotros cuando andábamos en el relajo. Yo no toda mi vida he sido cristiano, yo soy cristiano casi aproximadamente desde los 20 años de edad.
Y a mí me gustó mucho en mi adolescencia, en mi juventud. Me metí en muchos problemas, tuve ciertos vicios. Me gustó consumir alcohol o algún otro tipo de drogas y cometí muchos errores. Pero recuerdo que cuando andábamos en esa situación, yo muchas veces decía, no, mire, es que voy a salir con mis amigos, va. Voy a ir a la discoteca con mis amigos, voy a ir a bailar con mis amigos. Decía yo, mis amigos, pero en realidad no eran mis amigos. Eran cheros, eran conocidos. Eran jóvenes con los que convivíamos y salíamos a ciertos lugares y hacíamos cosas que al final no nos beneficiaban en nada, pero no eran amigos. Entonces yo no te estoy diciendo, mira, no hables con nadie, o sea, tú puedes ser educado, tú vas a saludar a tus vecinos para cuando ya puedas salir normalmente, pero no quiere decir que esa persona que me va a presionar para hacer lo incorrecto, al final es mi amigo o mi amiga. Y eso es lo que yo quiero que tú puedas entender esta mañana, caballero, señorita. Que a esa persona que tú dices que puedes estar extrañando no puede tener la misma influencia positiva o no puede venir y apoyarte igual que como Jesús lo puede hacer. Entender que Jesús es nuestro amigo es activar esa amistad con Él. ¿Cómo activar esa amistad con Él? Te decía entonces en primer lugar, ¿qué es un amigo? Un amigo es una persona que me apoya. Un amigo es alguien que no siempre me va a dar la razón en todo. Un amigo es alguien que va a estar ahí para llorar o para reír conmigo. Un amigo es alguien que no va a estar con vos solo cuando andas tus 10 dólares, tus 5 pesos, decir, hey, como cuando uno iba a la escuela, al colegio y se sacaba ahí, ah, no, mira, aquí ando, ve, mis unos 5 dólares y voy a comprar ahí unas pupusas y la soda. No, el amigo es el que uno va a estar siempre con uno. El amigo es aquel que a veces hasta cuando has andado jugando en la calle y te están regañando, aguanta la regañada contigo. ¿Cuántos no tuvimos tal vez amigos así de pequeños que de repente nos encontraron los papás en la calle cuando nos dijeron, no vayas a salir? Y vos ahí de repente, no, mía fulano, vos cállate, bicho metido. Y el bicho hasta ahí se quedaba ahí calmado. ¿Por qué? Porque ser un amigo. Y eso es lo que Jesús te está diciendo, caballero, señorita, tú que estás en cuarentenado, tú que sientes esa soledad, que sientes que tus amigos tal vez, como te dijeron, mira, venía a vernos, me venías a visitar y que no sé qué, y tú, vos no sos mi amiga y no has aparecido. Es que esa persona que en ese momento te está queriendo presionar para hacer algo o para que te expongas a algo, tú puedas entender que no es el mismo amigo o amiga que Jesús para tu vida. No, Jesús no te está prohibiendo que hables con ese caballero, que hables con esa señorita. Por favor, no me malinterpretes. Pero sí te está diciendo, yo soy mejor que él o ella. Yo estoy ahí para ti. No me he quedado simplemente o no te estoy presionando para que hagas algo malo. Y eso es lo que en realidad hace un amigo o una amiga. Cuando tú de repente apareces, caballero y señorita, y aquí vamos a otro punto clave, cuando entra la famosa presión del grupo, ¿sabes qué? Jesús no te presiona nada. A mí sí es lo que me encanta de tener esa amistad con Jesús, de que yo pueda venir y pueda hablar y dialogar con Él, es que no me va a presionar. Que yo puedo sentir cuando estoy orando y que de repente el Señor me ponga algo en mi corazón o me diga, mira, lo mejor sería hacer esto, sería hacer aquello, pero no me va a obligar a hacerlo. Como a veces tus supuestos amigos hacen. Aunque a veces no lo, o ahora en este momento que no los estás viendo, pero estás en ese grupo y te están presionando. ¿Cuántos jóvenes han cedido a la presión y hacen sus videos ridículos en TikTok o en cualquier red social? O sea, el punto... Si tú me dices, mira hermano, es que así me divierto y yo lo quise hacer, me quise bayonquear un rato, excelente. Pero ¿cuántos se dieron a la presión del reto de sus amigos o de sus amigas? ¿Cuántos vinieron simplemente y lo hicieron porque te estaban ahí presionando a través de las redes sociales? Fulano hace tal cosa, fulano hace tal cosa, mandándote mensajes y tú cediste a la presión de tu supuesto amigo o amiga. Caballero, señorita, activar tu amistad con Jesús es comprender que Él está ahí. Él está ahí para dialogar, Él está ahí para escucharte, Él está ahí en cada momento. Y viene, le decía, primer punto, ¿qué es un amigo? Un amigo es alguien que te apoya, un amigo que te puede decir cuando te equivocas, un amigo es alguien que está ahí en las buenas y en las malas, como lo podemos decir nosotros. Segundo punto, un amigo no es alguien que te va a presionar, que te va a querer hacer, obligar a algo, sino que al final es, mira, no quiero, chivo. Aquí vamos al tercer punto. ¿Cuánto nos pueden influenciar nuestras amistades? Si tú activas la amistad con Jesús, caballero y señorita, las cosas cambian.
las cosas pueden ser súper diferentes. Porque de algo puedo estar seguro es que Jesús no quiere que a ti te vaya mal en la vida. No te digo tampoco, uy, mira, caballero, señorita, todo va a ir súper bien, no vas a tener ningún problema, todo va a estar súper nice. Tampoco te estoy diciendo eso. Pero sí te puedo asegurar que estando en esa amistad con Jesús, que estando de la mano con el Señor, que conectándote con el Señor, no vas a pasar las mismas dificultades o no te vas a sentir abandonado o abandonada como lo puedes sentir en ese instante. Por aquellos que simplemente te sacaron de un grupo, te eliminaron, te marginaron. He hablado yo con algunos jóvenes que de repente, mire, pastor, es que fíjense que me siento mal, me siento solo, me siento triste, porque mis amigas me eliminaron del grupo de WhatsApp, porque mis amigas me sacaron del grupo privado que teníamos en Facebook. Va, está bien, somos humanos, nos podemos sentir mal porque nos hicieron algo que nos dañó, pero ¿sabes qué? Eso no quiere decir, caballero y señorita, que usted va a empezar a buscarlo o a rogar por una amistad que Jesús ya te está ofreciendo. No vas a empezar a rogar o a suplicar por una amistad que Jesús ya dijo, hijo, hija, aquí estoy para hablar contigo, aquí estoy para que dialoguemos, aquí estoy no para como tal vez nos han enseñado en las iglesias, va, Jesús te va a dar todo lo que quieres. No, Señor, hijo, hija, yo estoy aquí, nos dice Jesús, para apoyarte, para que en esos momentos en los que tal vez estás en tu cuarto encerrado por el estrés que hay en casa, cuando oís que tus padres gritan, cuando vienen y se amenazan de divorcio, de separación, en medio de todo eso, Jesús está a tu lado, caballero, señorita, diciéndote, hijo, hija, aquí estoy para hablar contigo. Aquí estoy para escucharte. Y es otro punto en la amistad con Jesús. ¿Cuántos de ustedes no le han mandado un WhatsApp, un mensaje a su amigo, a su amiga y los han dejado en visto? ¿Cuántos de nosotros no le marcamos de repente un conocido, un chero o alguien que decíamos que teníamos cierta amistad con ellos y dos llamadas perdidas y nunca las regresaron? O te contestaron, mira, espérate, ahorita no puedo, ahí te hablo mañana. Y ya llevas como 20 mañanas esperando que te llamen. Y le mandaste un mensaje, hey, ayer no me, ya no me llamaste. Y te dejan en visto, y te dejan en visto. ¿Y sabes qué? Jesús nunca te deja en visto. Jesús siempre está ahí. Siempre tiene esa disposición como ese buen amigo que quiere ser para nosotros, para escucharte. ¿Cuántos en este punto de cuando las amistades nos dan la espalda, venimos muchas veces y tú quieres hablar con alguien, le marcas o antes lo visitabas y tú tenías tanto, andabas cargando tanto en tu corazón, andas tantas cosas en tu cabeza, que de repente cuando vas a empezar como de desahogarte, esa amistad empezó a hablar de todo. De todo y de nada. Y después de una hora, tú no pudiste decir nada. Y te fuiste con la misma carga en tu interior. ¿Sabes qué? Tú puedes venir en casa, te sentás en tu cama tranquilamente, le decís, Jesús, por favor, escúcheme, siéntese conmigo, y Él está ahí para hablar. Me decía una vez un caballero, hermano, pero, o sea, yo siento que es como que está hablando solo. Sentimos soledad porque en realidad no le hemos dicho a Jesús, quiero hablar contigo. Sentí soledad porque estás esperando que Jesús actúe como los otros amigos que tenemos. Pero Jesús es un tipo de amistad diferente. Es un tipo de amistad especial. Entonces, caballero, señorita, primero dijimos que era un amigo. Cuando usted y yo venimos y empezamos a entender cómo debe actuar un amigo, cuando entendemos que un amigo no me va a presionar, no me va a obligar, no me va a aislar, no me va a marginar, no va a venir y va a querer que yo haga cosas que no son correctas por ser parte de un grupo o por estar hablando conmigo. Cuando tú entiendes eso y empiezas sobre todo a hacer esa relación, ese vínculo con Jesús, cuando empiezas a ver las cosas o empezamos a ver las cosas no de una manera humana, no esperando solo la figura ahí a nuestro lado, sino es decir, Señor, aquí estoy, me siento, te escucho, pero sobre todo, ¿sabes qué es lo hermoso de esa amistad con Jesús? Que Él nos escucha a nosotros. ¿Sabes qué es lo hermoso de esa amistad con Jesús, caballero, señorita? Que siempre va a tener ese tiempo para hablar contigo. Dije, tú puedes llegar en la orilla de la cama, te sientas, y si lo quieres poner un poco más real, como aquella anécdota que nos ponía nuestro pastor, venir, jalar una silla, un banquito, decirle, Señor, platiquemos.
Y empieza a contarle todo lo que hay en tu corazón. ¿Sabes que aquí va otro punto hermoso? Y es que en la amistad con Jesús, caballero y señorita, Él no te va a juzgar. Porque yo sé que tú, así como mi persona, durante estos días has cometido errores. Hemos fallado en diferentes cosas. Cada uno de nosotros tal vez tiene debilidades con las que pelea o con las que tal vez hay situaciones. Jesús no va a venir y te va a juzgar y te va a decir, ah, no, hombre, que a veces sos un grandundo, ya la regaste, que no sé qué. Yo te dije que no hicieras esto, yo te dije que no hicieras aquello. Jesús no va a hacer eso, caballero, señorita. En medio de esa cuestión en la que tal vez venimos y fallamos por algo, se nos fue el cable, a veces yo digo, se me mete el chamuco y hago algo erróneo. Yo peleo mucho con mi temperamento y de repente vienen cosas que me alteran. Entonces, cuando uno falla, voy y busco a mi amigo. No aquel que me acepta mis errores, pero que sí me puede ayudar a superar ese error. Y ese es Jesús para tu vida. Tú en ese momento puedes estar peleando con la pornografía, puedes estar peleando tal vez con los juegos de azar a través del internet, puedes estar peleando con la música, con cualquier cosa ahí encerrado en tu casa. Pero ¿sabes qué? El único que te puede ayudar a superar eso se llama Jesús. Porque tal vez tu amigo humano, digámoslo de esta forma, no solo está pasando lo mismo que tú estás haciendo, sino simplemente te dice, no te preocupes, no pasa nada. Pero cada una de esas situaciones que hablamos siempre trae una consecuencia. Entonces Jesús viene, no te juzga, pero sí te dice, mira, juntos lo podemos superar. Y eso es lo hermoso, ¿sabes qué? Como el lema que muchas veces mencionamos en los cultos del domingo, la fe no está en cuarentena. Jesús no está en cuarentena, joven. Tu amigo Jesús, mi amigo Jesús, está ahí para sacarme de esa soledad, está ahí para sacarte de esa soledad. Yo quiero que tú te lo puedas imaginar a un Cristo con su mano extendida, ayudándote a levantar, porque tú puedes estar tal vez de pie físicamente hablando, pero emocionalmente en ese instante te sientes en el suelo, te sientes aislado, te sientes marginado. Entonces Jesús dice, mira, todos se dieron la espalda, pero yo estoy aquí, ve, extiendo mi mano para levantarte. Extiendo mi mano para sacarte de esa situación. Extiendo mi mano porque fallaste, hiciste algo que no era correcto. Todos se dieron la espalda, pero dice Jesús, extiendo mi mano y te ayudo a seguir hacia adelante. Entonces, otra de las cosas que tenemos que entender, ¿qué hizo Jesús por nosotros? ¿Sabes? En la amistad, siempre uno hace algo por los amigos. Yo recordaría a veces en uno de los lugares que estudié, por la distancia que tenía que recorrer, algunas veces me iba en bus, o nos íbamos en bus con otros que vienen ahí cerca, pero de repente alguno de nosotros, a la hora del recreo, se gastaba los 50 centavos de Colón, te estoy hablando del bus o del pasaje. Entonces veníamos y decíamos, bueno, entonces no nos podemos ir todos, vamos, íbamos 3, 4, nos íbamos caminando y caminábamos y caminábamos por apoyar, por apoyo o por amistad. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Entregó su vida por ti y por mí. Si usted dice, mire, es que mis amigos, mira todo lo que hacen por mí, ningún amigo va a hacer lo que hizo Jesús por ti y por mí. Nadie va a dar tu vida, joven. Nadie te va a dar la oportunidad de tener una nueva vida. La oportunidad que Jesús ha traído, primero a través de la salvación y de las oportunidades que nos va dando día con día. Te lo pongo así de esta forma. Los mayores van a entender mejor cuando uno dice, es que mira, este tiene cuello. Eso quiere decir, este tiene alguien que le puede ayudar en eso. Cuando usted, caballero, señorita, ahorita a sus 14, 15, 20 años, empieza a hacer esa amistad, ese vínculo con Jesús, empezamos a tomarnos de la mano, empezamos a seguir los consejos que Él nos da como amigos, empezamos a desahogarnos, a hablar con Él. ¿Sabes qué hace Jesús? Empieza a abrir esas puertas. Porque muchas veces hay gente que viene y nos dice, mira, cuando te gradúes de bachiller, cuando salgas de la universidad, yo te voy a ayudar a buscar trabajo en esto, yo te voy a ayudar a conseguir trabajo en tal lugar, y a esa persona quizás la despidieron, o esa persona ya no te quiso ayudar, después te hizo la suiza, después se enojaron con la familia, no quieren saber nada. Pero Jesús no es así. Jesús dice, hemos hecho una amistad con este caballero, con esta señorita, con este que aparte de mi amigo o mi amiga, es mi hijo o mi hija, dice Dios, entonces yo le voy a ayudar. Porque yo voy a ser ese amigo y siempre puedo hacer algo por él o por ella. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para Dios? Porque si él es mi amigo y mi amiga, también yo puedo hacer algo para él.
te decía, nosotros veníamos con estos otros jóvenes y caminábamos, a veces veníamos y tal vez decíamos, Mary, ¿saben qué? Tengo ganas de un fresco. Yo recuerdo que en un lugar que estudié, en una escuela pública, para ser exacto, en el Centro Escolar República de Panamá, ahí a un costado del Inframen, nosotros caminábamos hasta unos edificios que hay de la Atracat, se llama esa zona, íbamos a uno de esos apartamentos y había una señora ahí que vendía fresco de cebada con leche. Entonces nuestra emoción en aquel momento era guardar el colón que valía ese volado. Nos íbamos caminando, que era el lado contrario donde vivíamos, caminábamos como 20 cuadras para otro lado. Llegábamos, comprábamos nuestro fresco ahí de cebada con leche licuado para que agarrara más sabor, decía la señora, y caminábamos de regreso tomando nuestro dichoso fresco. Entonces, cuando tú estás en una amistad sincera, como la que Jesús te ofrece, caballero y señorita, cuando no es una amistad porque están buscando algo de usted, señorita, cuando aparece algún individuo simplemente diciéndote, no, mire, hija, si yo quiero ser su amiguito para cualquier cosa. Cuando no te están presionando para que subas a las redes o compartas a través de mensaje fotos indebidas. Cuando hay una amistad sincera como la que Jesús tiene para contigo, te estoy diciendo, Él siempre te va a apoyar. ¿Por qué? Porque Él ya dio lo que quería dar y aún más todavía. Él ya pagó un precio por usted y por mí. Él ya vino y dijo, yo hice todo. Esa muestra de amistad, dice en el versículo 15 ahí, que el que viene y hace algo, o sea, nadie tiene mayor amor que este. Nadie, joven. Nadie tiene mayor amor que lo que Jesús ya hizo por ti y por mí. Y alguien puede decir, mire, hermano, ¿y qué hizo Jesús por mí? ¿Qué ha hecho el Señor por mí? Entregó su vida, caballero. Entregó su vida, señorita. Y cuando tú vas ahí y vamos leyendo un todavía esos textos más adelante, y empieza Jesús a decirnos ese punto de comprender que aparte de entregarse por nosotros, aparte de entregar su vida, aparte de venir y saber que ya pagó ese precio por ti y por mí, viene el tercer punto. La amistad, caballero y señorita, debe ser recíproca. O sea, es, si lo ponemos de esa forma, es dando y dando. ¿Qué has hecho tú por el Señor? ¿Qué puede hacer el Señor por ti y por mí? ¿Qué estás haciendo tú por Jesús? Porque muchas veces nos cerramos en esa situación donde decimos, no, hermano, si ya el Señor ya hizo todo, ¿verdad? O yo ya no puedo hacer esto, no puedo hacer nada. Dice el texto así, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Dice Jesús, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que su Señor, no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí del Padre os la he dado a conocer. Cuando nosotros, si hay un punto clave en la amistad, y eso es en la amistad no solamente entre jóvenes, sino aún de adultos o los que ya nos casamos, esa amistad entre las parejas, es la comunicación. Cuando tú y yo, caballero y señorita, estamos en esa comunicación constante con Dios, cuando tú y yo decimos, bueno, sí, tiene razón, Jesús es mi amigo. Cuando tú decides empezar esa amistad sincera con Dios, no solo acercarte a Dios, caballero, para que te ayude en ese momento a decir, uy, ya mandé las guías y saber cómo me va a ir, va. Hice el parcial en línea, pero siento que me quedó alguna. Ay, Señor, ayúdame ahí, que ahí el ingeniero o que el programa de la computadora que va a calificar esto me tire bien tal pregunta. Cuando estamos en esa amistad con Jesús y no solamente la hacemos por lo que Él me puede dar, sino cuando estamos conectados. Decía, por eso decía ese texto ahí, en el versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero es llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre o las he dado a conocer. ¿Sabe qué hace Jesús, joven? Cuando entramos en esa amistad con Él, nos empieza a decir los planes que tiene para nuestra vida. Y algo de lo que yo puedo estar seguro, caballero, señorita, es que los planes del Señor para su vida, para mi vida, siempre van a ser mucho mejores que los que usted tiene ahorita en este momento. Usted puede decir, mire, no, a mí me gustaría ser aquí, yo he planeado hacer esto, yo he planeado hacer aquello, pero siempre el plan de Jesús siempre va a ser mejor. El plan del Señor siempre va a ser mejor.
Entonces, cuando estamos en esa amistad con Jesús, tenemos esa comunicación constante. Cuando entendemos que Jesús no nos presiona, no nos quiere manipular, no nos quiere que hagamos nada indebido, cuando Él quiere llenar ese vacío que siento o puedo sentir ese momento en mi casa, cuando Él me dice, mira, tú crees que tienes soledad, pero sabes que yo estoy aquí para llenar esa soledad o para hacerte sentir lleno de compañía, si lo queremos decir de esa forma, o para que puedas entender que no estás solo y no estás sola, que no necesitas a alguien a tu lado para llenar eso. Empieza Jesús ¿a qué? A mostrarnos el plan que tiene para usted y para mí. Empieza Jesús ¿a qué, caballero, señorita? A decirte, como yo soy tu amigo, como yo soy tu amiga, te voy a apoyar. Voy a estar ahí contigo siempre. No te voy a, dirían ahí algunos conocidos míos, no te voy a dejar perder. Y sé que hace muchos años, en otro lugar donde estudié, yo recuerdo que veníamos ahí caminando y de repente se nos acercó un joven así, medio extraño, y nos dice, hey, ¿saben qué, bichos? Denme los bolsones. Entonces nosotros íbamos tres, él iba uno, y de repente sacó una cuchilla y se abocó para, como en mi contra. Entonces ya cuando los otros vieron eso, al final agarramos los bolsones y le pegamos con los bolsones y salimos corriendo. Pero lo hicimos los tres. Y yo dije en ese instante, o por lo menos con estos jóvenes con los que, hey, estos pues son amigos. Porque recuerdo que otra vez íbamos con otros individuos y apareció uno y no llevaba nada, solo nos habló fuerte, hey, denme un dólar, un colado, no sé qué. ¿Qué? Íbamos cuatro y los otros tres se fueron corriendo. Y yo me quedé ahí. Claro, cuando estoy yo solo puedo soltar el coloncito y dije, venga, aquí lo voy a dar, don fulano. Entonces, las amistades, las supuestas amistades, hay momentos en los que te abandonan en la vida. Pero Jesús siempre se mantiene a tu lado. Él siempre va a estar a tu lado. Caballero, señorita, a pesar de todo, a pesar de aquellos que ya se fueron, a pesar de los que ya no están, a pesar de las dificultades, ¿sabes qué? Jesús siempre, siempre se mantiene a tu lado. Entonces, en el punto, desarrollando otros puntos claves de la amistad es, ¿por qué Jesús quiere ser mi amigo? Porque te ama. Porque la amistad lleva cierto cariño, si lo decimos de esa forma. La amistad, y un punto clave, lleva fidelidad. Y Jesús, caballero y señorita, siempre se mantiene fiel. Dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre se mantiene fiel. Él siempre se mantiene a tu lado. Muchos conocemos al Señor, hiciste profesión de fe, eres salvo, quizás hace años, pero simplemente te apartaste de Dios, te has alejado. Ahorita la pandemia ha sido una excusa aún más todavía. Ah, es que mire, yo ya no voy a la iglesia, ya dejé de leer la Biblia, hasta que todo esto pase, pues yo voy a estar ahí. Pero por ratos peleas y dices, pero yo me siento solo y le escribe a tus amigos, te ignoran. Pero ¿sabes qué? Jesús sigue estando fiel ahí. Jesús sigue diciendo, hijo, hija, aquí estoy a tu lado. Jesús nos sigue diciendo, ¿sabes qué? Aquí estoy. No tienes que venir, no simplemente vas a andar rogando una amistad. Si no es, solo tienes que aprovecharla, caballero. Solo tienes que aprovecharla, señorita. Entonces le decía, amor, fidelidad de parte de Dios. Ahora viene un punto clave, acabamos ya terminando casi. ¿Cómo puedo yo mantener esa comunicación constante con Jesús? La oración. La oración es lo clave. Joven, yo sé que usted puede pensar y decir, mire, hermano, es que eso de la oración es bien aburrido y un sábado nos vamos a enfocar solo en eso, en hablar cuestiones de la oración y vamos a hablar de jóvenes y vamos a poner ejemplos bíblicos y de personas también que pueden testificar lo que Dios puede hacer a través de la oración. La oración, caballero y señorita, es ese punto de comunicación con Dios. Te dije, algunas veces tú llegas a hablar con un amigo o una amiga y ellos hablan más y a ti te toca escuchar. Entonces ya no solo llevas la carga de lo que tú querías decir, sino aún lo que ellos te dijeron. Entonces, en medio de toda esta situación, en medio de estas dificultades, en medio de todo lo que podemos estar pensando en ese instante, en todo aquello que tú andas cargando ahora, te dije, siéntate en tu cama, pon una silla o a tu lado, habla a tu lado y dile, Jesús, yo necesito hablar.
La oración no solamente es cerrar los ojos, ponerme de rodillas, vaya Señor, aquí estoy, ¿no? La oración es hablar con sinceridad con Dios. La oración, caballero, señorita, es que usted y yo podamos venir y decirle, Señor, así me siento. Que esta noche o esta tarde nos quedemos igual. Ya va a ser un sábado en la tarde y algunos solo están ahí, va tirados, viendo tele y todo. Y a veces con la mirada perdida, así, viendo videos o cualquier tontera. Aprovecha ese momento, apártate y habla con Dios. Habla con Jesús. Te dije entonces, caballero, señorita, Jesús, mi amigo. Jesús, mi amigo, puede ser Jesús tu amigo también. Pero tienes que tomar la decisión esta mañana de decirle, Señor, ya no quiero estar igual. No quiero depender de los demás. No quiero seguir sintiéndome cargado o cargada. No quiero seguir en ese punto de que todos me han abandonado. No quiero seguir sintiendo esta soledad. Quiero que pueda sentir, oh Dios, esa paz, ese brillo en mí. Pero tú, caballero y señorita, tienes que venir y decirle, Señor, por favor, no solo seas mi Dios, mi Salvador, sino que también sé mi amigo. Y empieza a hablar con Dios. Vamos a orar. Padre, agradecemos por este momento, esta oportunidad. Suplicamos, Señor eterno, que esa palabra haga ese eco en la mente, en los corazones de cada uno de estos jóvenes, oh Dios. Gracias por su fidelidad y su amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, jóvenes, antes del cierre de nuestro programa, te queremos invitar a que estés pendiente de nuestras redes sociales como Health Plus. Así es, en Instagram puedes seguirnos como @jovenesenvictoria y en Facebook como Jeff Central. Ahí vas a darte cuenta de todas las novedades que tenemos para ti. Además, te hacemos la invitación para que puedas ver nuestro programa Jeff TV, domingos 3:30 y 6 de la tarde. Después que termine este programa, va a aparecer una oración. Jóvenes, si tú no tienes a Cristo en Jesús, en esta temporada te invitamos a que lo puedas recibir. Bendiciones y gracias por ver nuestro programa. Bendiciones. Bendiciones.